Hi, Francisco. Hi, Francisco. Francisco, your mic is off. Your microphone. Sorry. That's okay. Hi. Hi, teacher. So tell me, Francisco, what can I do for you? Con el how money, el how much, tenía mis dudas, ¿sí? Pero creo que ya salí, pero no sé si me podría explicar bien. El uso de how many and how much. Sí. All right, okay, very good. Acuérdese que el how much, Francisco, is always going to be for uncountable nouns. All right, so when we talk about things that we cannot count, usted siempre va a decir how much. O va a ser la pregunta con how much. Y how many is going to be with countable. All right, so I can say, for example, how many students are in class. ¿Verdad? Entonces ahí podemos contar and we can say one student, two students, 100 students. El how much siempre se va a referir a cuando no podemos contar algo así como en unidades, ¿verdad? Sino que es cuando es mucho, es poco, es cierta cantidad, pero no que podamos hacerlo en unidad, ¿verdad? Ahora, para nosotros el how much y el how many es lo mismo. ¿Cuánto? ¿O cuántos? ¿Verdad? ¿O cuántas? En este caso, porque we have a gender, all right? So, el how many siempre, siempre, siempre va a ir con cosas contables y el how much siempre con cosas no contables. No contar. Y hoy con el tema que vimos, cuando, o sea, la respuesta siempre tiene que llevar el ING cuando respondemos. O, en las últimas preguntas que estábamos haciendo. Sí. Regáleme una de las preguntas, quiero ver cómo la tiene para poderle contestar y ver ahí el ejemplo. Por ejemplo, pregunté, when are you going to the beach? Ajá. Entonces mi respuesta sería, I'm going to the beach next Sunday. I'm going, ajá, I'm siempre going. Usaría. Sí, independientemente del verbo. Uh-huh. O sea, mi pregunta es si tengo que responder usando going siempre. ¿Sí? No, no siempre going, sino que el verbo X que usted haya usado en su pregunta. Por ejemplo, yo le digo, why are you, I don't know, why are you learning English? Entonces, en este caso, usando learning. Entonces, usted me contesta, I'm learning English because I want to go to United States, for example. Entonces, el verbo, vamos a ponerlo en ING, independientemente cuál sea, ¿verdad? Playing, singing, swimming, no importa. No puedo responder yo, I am go, o sea, oh, I go to the beach on Monday. Tendría que responder, I am going. I'm going, sí. Acuérdese que contestamos por lo general, Francisco, con lo que estamos, con o con lo que nos preguntan, ¿verdad? Entonces, si mi pregunta está con ING, mi respuesta debería de ir con ING. Ok, entonces yo le digo, por ejemplo, they, why or when are they playing basketball? They are playing next week. Or where are they playing basketball? Ah, they are playing on the stadium. All right, entonces siempre tiene que ir. Que tiene que ser un match, ¿verdad? El ING en la pregunta y el ING en la respuesta. Esa era mi duda. No sé. Entonces es como raro si usted me pregunta, por ejemplo, where are they playing? Y yo le digo, they play in the stadium. Uh-huh. Es como tiene que ir igual, ¿verdad? When are they playing? They are playing. Uh-huh. Uh-huh. Ya, ajá, esa era la duda que tenía porque no sabía si era... Sí, se tenía que responder siempre con ING en ¿sí? el verbo. Uh-huh. Sí, en este caso sí. Ok. Sí, nada más ahí tenía la duda. Ahí. Y... Uh,
En el texto tenía, ¿cómo es que este se pronuncia este? Sería en Perti. Este definitely, ¿cómo es? Definitely. ¿Cómo? Definitely. Definitely. Ajá. Definitely. 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 Excellent. Definitely. Very good. Definitely. Sí, que tenía problemas. Sí, costó sí, leer. Cuesta, Sí, costó leer este texto. Sí, ese cuesta bastante. Ok. Sí, solamente eso. Sí. All right. Ok. Very good, Francisco. Very nice. Thank you. Thank you, teacher. Good okay. night. Yeah, good night. I'll see you tomorrow, Francisco. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye.